Estos son los mejores disfraces de Halloween de las celebridades hasta este momento. Así como lo escuchas, y es que estamos a pocos días de que se celebre una de las festividades más importantes de los Estados Unidos. Obviamente nos referimos a Halloween y como cada año podemos confiar en que los famosos salgan a las calles o realicen sus eventos aprovechando la oportunidad para disfrazarse de la manera más icónica posible. Y definitivamente hasta el momento no nos han decepcionado. Grandes homenajes a grandes artistas, dibujos animados e incluso villanos de películas se han hecho presentes en las distintas redes sociales. Por esto aquí va un súper rápido resumen de cómo se han disfrazado nuestras celebridades hasta este momento. Empecemos con uno de los disfraces que más nos ha gustado, y esa fue nuestra queridísima Adele, quien trajo a la vida su propia versión de Morticia Addams, esto para su residencia en los Estados Unidos. La misma cantante lo compartió con todos sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde mostró cómo fue el proceso del maquillaje e incluso algunos asistentes a su show también compartieron videos donde podemos ver a la cantante interpretando su lista de canciones disfrazada de la matriarca macabra. Paris Hilton, la magnate e influencer, canalizó no una, sino dos estrellas del pop. La primera fue Britney Spears al recrear uno de sus más icónicos looks. Nos referimos al atuendo de azafata que utilizara para el video Toxic. Paris compartió con todos sus fans su disfraz a través de un video en donde subtituló: "En honor a nuestra reina, feliz Halloween". Pero eso no es todo. Más tarde asistió a otra fiesta recreando a otra gran figura. En esta ocasión era Katy Perry. El conjunto completo rojo que Hilton utilizó era coronado por un sombrero de hongo que Katy utilizara durante su residencia en Las Vegas. Machine Gun Kelly y Megan Fox han comentado en varias ocasiones que Halloween es una de sus festividades favoritas, por lo que lo están aprovechando al máximo, asistiendo no a una sino a dos fiestas. En la primera recrearon a personajes de la película Kill Bill, mientras que para la segunda asistieron vestidos como los personajes de la serie de anime Death Note. Demi Lovato también trajo a la vida a uno de sus personajes más queridos de Disney. Ella inició las festividades vistiendo con un atrevido traje de Blancanieves. Northwest, la hija de Kim y Kanye, decidió hacer un homenaje a su padre este fin de semana y a través de videos compartidos en su cuenta de TikTok dio a conocer al mundo su disfraz, el cual consistía en una enorme cabeza de oso y una chaqueta universitaria, personaje que los fans del rapero de inmediato reconocieron debido a que es uno de los más importantes en la carrera del cantante, puesto que fue utilizado en la portada de su álbum debut. Kendall Jenner canalizó el viejo glamour de Hollywood mientras recreaba a una de las rubias más icónicas. Obviamente nos referimos a Marilyn Monroe. Para su look, Kendall utilizó una peluca rubia rizada, así como un suéter negro alto. Y aunque algunos aseguran que el disfraz fue bastante sencillo, la verdad es que esta festividad apenas comienza. Las protagonistas de Riverdale, Camila Méndez, Madeline Petch y Lily Reinhart, compartieron imágenes vestidas como las villanas más icónicas de DC Comics, Harley Quinn, Hiedra Venenosa y Catwoman. Por último tenemos a los Bieber, quienes canalizaron a los personajes clásicos de los Picapiedra, Justin como Bam Bam y Hailey como Pebbles. Ahora sí, me encantaría saber cuál de estos atuendos es el que más te ha gustado.